Bueno, Jabrim, queridos, ante todo, bienvenidos de todo corazón. Voy a intentar que el título que le puse a este encuentro no se quede en una suerte de clickbait, en una tentación para traeros por aquí, sino que resulte ser de verdad. Miren, yo tenía un segundo guante y lo perdí, pero creo que voy a poder vivir sin guantes. Vivo perdiendo los guantes. Anteayer, conversando con mi amiga Aide aquí presente, le sugerí tener este encuentro desde la sensación de que es urgente conversar acerca de valores ciertos y de cómo traducirlos a la situación que tanto ha cambiado para todos en el último año, a un mundo que ha cambiado por completo, a sociedades, a modos de vida, a rutinas. ¿Cómo traducimos lo que venimos estudiando toda la vida a una situación tan nueva y tan difícil de interpretar? Tanto es tan difícil de interpretar que cada quien interpreta de un modo distinto, de alguna manera. Las opiniones de la gente inteligente se están dividiendo y la gente que evita pensar sigue alguna corriente de opinión mayormente de acuerdo a lo que le inspira coraje o a lo que le inspira miedo o a lo que le dicta la fe. Pero se ve, cada día más se ve a todo el mundo andando en una nebulosa. Yo tengo la sensación, miren, yo siempre, Baruch Hashem, recibo muchísimas más consultas personales por WhatsApp y por Messenger que las que soy capaz de responder. Y últimamente eso se ha multiplicado de un modo tremendo porque andamos todos muy desorientados en general. Depende bajo qué ámbito de influencia nos encontremos. Unos corren a vacunarse, otros dicen ni en broma. Y como eso, todo lo demás, unos creen hay que cerrar muchísimo más todos los confinamientos, otros dicen nos están tomando el pelo. Y entonces con ese espíritu fue que anteayer le propuse a Aide, le pedí ayuda para armar este encuentro, armar esta reunión y conversar juntos al respecto. Y entonces me senté a seleccionar materiales con los que trabajar. Debo reconocer que todo lo que estudié en los últimos 2 días, hasta hace 3 o 4 horas, no tiene nada que ver con lo que, con ayuda de Hashem, vamos a conversar. Porque tuve algunos puntos de inflexión importantes y quiero compartir con ustedes algo de los puntos de inflexión en mi propio humilde pensamiento, en mi propia reflexión, en el propio modo en que estoy experimentando lo que ocurre. Probablemente algunos de ustedes vieron un status que publiqué ayer. Hace mucho que no publico status en ningún lado. Ayer me esmeré en publicar el mismo status en todos mis perfiles de Facebook, en Instagram y en Twitter. Así que donde sea que estén, mi status decía más o menos lo siguiente, algo que hace muchos años que no me pasaba. Decía, estoy enormemente contento de sentir que soy capaz de darme cuenta que hay que aprender todo de nuevo. Y esa es mi sensación personal en estos días, no a raíz del corona, sino a raíz de mi encuentro con la filosofía del Rav Abraham Yehoshua Heschel, a quien probablemente algunos de ustedes hayan oído nombrar, a quien yo había leído muy por encima alguna vez, y de quien quiero contarles algunas cosas. Habrán visto que en el afiche en que invito a este encuentro, el afiche está coronado por una frase de él que me parece fundamental. Unos pocos son culpables, pero responsables somos todos.
Y eso es completamente básico en términos de Torah. Porque a la postre, la Torah nos enseña que todo va a operar de acuerdo a lo que la mayoría merezca. De modo que voy a estar siempre incluido en una mayoría, aunque yo sea minoría. Voy a tener siempre responsabilidad por lo que le sucede y por lo que piensen los demás, haga lo que haga. Y entonces hay que salir a la acción. Quiero contarles solo un poco anecdóticamente para entrar en contexto. Rab Abraham Yehoshua Heschel es un hombre maravilloso que nació en 1907 y partió de este mundo en 1972. Cuando nació allá en Polonia o en Ucrania, estaba dentro de una corriente jasídica y estaba destinado a ser el líder, el rebe de esa corriente jasídica con los años, heredando a su padre. Y algunos quiebres de la vida lo llevaron a que cuando Hitler subió al poder, en Alemania, él estaba completando su doctorado en filosofía en Berlín y poco después emigró a Estados Unidos, donde vivió el resto de su vida. La foto o el episodio más conocido, más famoso de él, es una en la cual se lo ve tomado del brazo con Martin Luther King Jr. en una marcha protestando por los derechos de los negros en Estados Unidos. Y cuenta él en uno de sus 17 libros que cuando llegó a su casa de esa marcha y su esposa le preguntó qué sintió haciendo eso él en tanto rabino, tomado del brazo en una marcha, porque tenían miedo de que la policía atacara a los manifestantes, entonces se unieron rabinos, pastores, curas, en primera fila, para evitar que ocurriera nada así. Y cuando él volvió de la marcha, le dijo a su esposa, he contado esto un par de semanas atrás, pero es una buena introducción, le dijo a su esposa, siento que mis pies rezaron, siento que mis pies elevaron plegaria. Y esa cita me parece fundamental. Porque está muy bien cuando las cosas no son completamente críticas, jugarnos enteros a hallar la profundidad, trabajar estudiando Kabbalah, buscando el sentido místico de todo. Pero, por favor, los voy a querer escuchar a ustedes también esta noche. Quiero sobre todo que conversemos, aparte de varias cosas probablemente relevantes que tengo para contarles. Pero cuando todo es muy crítico y cuando da la impresión, como me da la impresión a mí, al menos en este momento, de que el mundo entero va caminando a una forma de sinsentido, no sé si ustedes navegan por las redes sociales, yo lo hago muy poco, pero estoy viendo por todos lados solamente gente hablando de detalles superficiales y atacando de modo extremo a quien trata distinto a los mismos detalles superficiales, y casi nadie sabe casi nada de lo que estamos viviendo de verdad. Porque cuando tú estás confinado o estás limitado en tu movimiento, entonces, caramba, pueden contarte cualquier cosa de lo que pasa allá afuera. Y todo depende de lo que piensen a su vez aquellos que te cuentan la historia. Y todo parece... Miren, en una época había peleas genuinas. Ahora, humildemente, yo tengo la impresión de que todo se está poniendo tan tonto. La mayor parte de los debates, de las discusiones, de los partidismos, de las opiniones, son tan insustanciales que hay que plantearse cómo recuperar el sentido. Y mi búsqueda en este momento tiene que ver con cómo recuperar el sentido. Entonces voy a intentar hacer varias aproximaciones distintas al mismo tema.
voy a intentar hacer con ustedes una aproximación desde la Kabbalah, en el sentido de lo que está ocurriendo, pero esa va a ser muy corta, porque de alguna manera va a tener que ver con cosas que he venido diciendo a lo largo de todo este último año. Voy a intentar hacer una aproximación moral a lo que está ocurriendo y a nuestro rol en lo moral. Y voy a intentar ir junto con Heschel a una definición de en acción, en tanto personas que creemos, y en tanto personas que queremos apegarnos a la verdad y a un sentido trascendente, voy a preguntarme, ¿cuál es nuestro rol histórico en este momento? Entonces, si les parece, si no los alarmé en demasía con esta pequeñísima introducción, voy a sugerir que tome la palabra quien quiera de ustedes. Me gustaría escucharlos a todos, lo que tengan para comentar acerca de este ingreso en el tema. O a todo quien quiera hablar. Y entonces, vamos a empezar el camino. Por favor, ¿quién quiere tomar la posta primero? Sin timidez, hay que abrir el micrófono, abrir la cámara y salir a la palestra, de a uno. Bien, buenas noches, ¿me escucháis? Claro, por supuesto, bienvenida. Bueno, digo buenas noches porque en mi ciudad es de noche, bastante. También en la mía. Bueno, yo no estoy en una ciudad, estoy arriba de una montaña, pero es de noche. Sí, bueno, yo también ando en el campo por ahí. Bueno, ante todo, agradecerte tus palabras, porque me has resumido muy bien lo que yo siento y yo no sabría cómo decirlo. Y me he identificado muchísimo. Yo también pienso qué tontería, cómo hablan, cómo discuten. Todos opinan, nadie sabe nada, todos contra todos. Muchas opiniones. Yo no veo tele, nunca, jamás. No escucho radio, pero no de ahora. Solamente me dedico a leer o a aprender de todo, porque todo me gusta. Y solo alguna que otra vez pues me informo de cómo va el mundo. Pero no estoy muy apegada al día a día, pero es verdad que de vez en cuando me conecto con mis familiares, con mis amigos, y me dicen muchas cosas que me horrorizan, porque como cada uno cree una cosa, me dicen muchas opiniones diferentes, ¿de dónde lo sacas? Pues de aquí, o de esto, del otro, de YouTube, o de este ha dicho, el otro. Y a mí un poco me horroriza que crean con tanta facilidad y no tengan la capacidad de ahondar y ver que todo es mucho más sencillo, ¿no? La unidad, bien, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Y, gracias. Y esa es mi opinión. Gracias. En eso tenemos que trabajar juntos. ¿Quién sigue, amigos? Quería comentar algo. Buenas noches a todos ahí, a todos los que están. Buenas tardes, porque acá todavía es de tarde. Estamos. Buenas tardes. Creo que lo más sorprendente en este proceso, me parece que para mí ha sido el que no haya la posibilidad de encontrar un nivel de verdad, ¿no? Un nivel de verdad mínimo. Entonces me doy cuenta que lo único que puede rescatarme es mi propio nivel de verdad, mi propia conciencia, mi propia observación. Y desde ahí trato de moverme. Porque ¿a quién creerle? Esa es la pregunta. ¿A quién creerle, no? Porque como esto de estar aislados, incluso aislados de nuestra, por ahí de la familia, de los conocidos y demás, te impide ver qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que está pasando en verdad allá afuera. Entonces, ¿cómo puedo juzgar mi realidad cuando no puedo percibir mi realidad? Y eso también, lo único que nos deja en concreto, esto es como cuando uno te dice, hay una política económica que es maravillosa, ajá, pero en la realidad, en el contexto, te das cuenta que está siendo caótico, es maravilloso, pero afuera te están diciendo que es maravilloso. Entonces, creo que cuando perdemos contacto con la realidad propia, ahí como que entramos medio como en una tierra de nadie. Y a mí lo que más me generó esto
fue el tener que basarme en mí misma, en lo que creo, en lo que me parece, en lo que observo, en lo que percibo, en la sensación, casi te diría, muy interna y visceral mía, de respecto de. Entonces, y filtrar, usar muchos filtros para poder encontrar un dejo de nivel de verdad en algo. Y chequear, ¿no? Chequear esto que están diciendo con la pequeña porción de realidad que puedo manejar. Es lo único que encontré como para moverme ante esta situación de estos meses, ¿no? Chequear es con esto que poquito puedo percibir con respecto a la información que me está llegando. Y ahí, quiero o no, voy a poder rescatar cierto nivel de verdad interno, ¿no? Algo que claro, pero ¿cómo te animas? Pero perdóname, ¿cómo te animas a tratar de chequear en base a la información cuando la información también es contradictoria? Cuando te cuentan, cuando no te puedes basar en números, por ejemplo, porque algunos números son relevantes y otros no, y algunos números relevantes te los esconden y otros números irrelevantes te los disfrazan de relevantes. Yo cuando llego a ese punto de la reflexión, me digo a mí mismo que tengo que retroceder un paso más atrás. Lo que tengo que revisar, antes de revisar los hechos, porque no sé los hechos. Pero entonces, no sé, porque yo acá, yo estoy en Israel y trato de enterarme últimamente, trato de enterarme por Twitter de lo que dicen por ahí. Y caramba, y leo números y me doy cuenta que la mayoría de los números que me dan no son números relevantes. Me comparan peras con manzanas. Me tratan de estúpido. Y los números de verdad no los conozco. Y como no los conozco, tengo que engendrar mi reflexión desde antes de los hechos. Tengo que engendrar mi reflexión desde lo divino que hay en mí, como dijimos durante tanto tiempo estudiando juntos. Tengo que preguntarle al Creador qué está ocurriendo. Y tengo que ingeniármelas para saber leer o saber escuchar lo que tenga el Creador para decirme al respecto. Perdón, me estoy adelantando mucho. Entiendo, tú encima estás en Argentina, donde, bueno, en Israel estamos en una de las formas extremas del caos, y ustedes están en otra, de las formas extremas del caos. Pero frente a la incertidumbre, creo tenemos que retirarnos hacia atrás. Desde que empezó todo este juego del corona, yo sí empecé por primera vez en muchos años a ver uno o dos noticieros por semana. Trato de que sean de orientaciones distintas, hasta de países distintos. Algo que no hago hace muchos años, desde que dejé de ser periodista. Cuando tú eres periodista unos cuantos años de corrido, ya no le crees nada a los medios de comunicación masivos. Entonces, pero empecé para tratar de saber qué es lo que dicen ellos, para tratar de conocer las versiones. Y entonces empecé a retirarme hacia atrás, a tratar de pensar conceptualmente. Perdón, me vuelvo a callar, y Silvia, si tú quieres seguir, o si no, quien quiera seguir, escuchemos voces, digámonos entre nosotros. Hola, maestro, ¿cómo está? Gracias, tiempo. Hola, Miriam. No, hola, Mimi, no te había visto. Hola, Mimi, querida. Silvia y Aide, ¿qué tal? Pues fíjate, desde mi punto de vista, yo creo que a nosotros, estudiantes de Torah, estudiantes de Kabbalah, ¿verdad? Más en estos tiempos lo que nos toca es como en el mundo, ¿no? El mundo en balanza, y hay personas, pues, que hablan cosas tontas, siempre lo va a ver, y está escrito que en estos tiempos los va a ver más, pero entonces a nosotros que estamos dirigidos hacia otra conciencia, tal vez no es tan importante las noticias como el precisamente seguir en nuestro crecimiento, ¿verdad? Usar este tiempo
para más estudio o para más introspección, hacernos esas preguntas que, como usted estaba diciendo, maestro. Y realmente, tal vez no preocuparnos tanto, porque todo tiene su manera de ser, todo está en ese orden perfecto para que ya la redención llegue, como sabemos. Ojalá que todo esto sea el camino de esa redención. Y entonces realmente yo lo veo como tiempo de ocuparnos más en nuestra conexión, ¿verdad?, con el cielo. Y porque también he notado que si bien en el mundo está esta energía de enfermedad tremenda, pero también he notado que ahí la persona que quiere conectar, la persona que quiere crecer, la persona que quiere hacer un cambio, la energía está más fuerte que nunca para lograr ese cambio. Y he visto cómo personas que de momento han dicho, pero espérate, ¿por dónde va mi vida? De momento hacen unos cambios y cambios que pudieran ocurrir años en lo que lo logran, ocurre solo en meses. Y es maravilloso, o sea, por un lado está la energía del dolor, de la enfermedad, pero por otro lado está la energía de la máxima, del máximo crecimiento espiritual, en verdad, para quien se enfoque en ello y para quien tiene ese deseo, en verdad es un tiempo bien, bien maravilloso. Es lo que he visto, de verdad, muy, muy bueno. Ok, bienvenido, hace falta ese tipo de voz también, claro, gracias. ¿Quién quiere seguir? ¿Desde qué otro país? Bueno, mientras alguien más piensa si quiere hablar, yo quiero contarles que, claro, yo estoy buscando explicaciones todo el tiempo y estoy buscando respuestas para todos quienes me plantean preguntas. Y entonces me encontré con un libro precioso acerca de la profecía de Rav Abraham Yehoshua Heschel, acerca de los profetas. Y él habla de los profetas en los distintos tiempos. Y habla de la profecía como, más o menos como yo he hablado, desde lo divino que hay en mí. Él atribuye la capacidad de hablar desde lo divino a lo que él llama los profetas y lo ejemplifica. Y entonces explica que, por ejemplo, lo que provoca la consternación y el sufrimiento del profeta no es que el mundo esté falto de sentido, sino que el mundo esté sordo al sentido. Porque en realidad el sentido es el mismo de siempre, como tú decías recién, Mimi. El sentido es, caramba, si yo estoy tratando de conectarme con lo divino, con lo verdadero, con la Torá, con la verdad revelada, en todos los momentos de mi vida y en todos los órdenes de mi vida, cuando me ponen de vacaciones forzosas, de uno u otro modo, cuando me suspenden el mundo de repente y empiezan a inventar dinero de cualquier lado solo para mantenernos en casa, dependiendo en cada país, entonces es el momento de sentarnos a meditar, leer más libros, estudiar, reflexionar, sentirnos en paz. Pero al mismo tiempo que ocurre eso, uno vive, caramba, uno vive rodeado de gente. Y toda la gente que me rodea, sea yo aquí en Israel o cada quien en el país donde esté o en la sociedad en que se encuentre, somos todos criaturas del mismo Creador. Y de algún modo, cuando ocurre algo, no estábamos preparados para la idea de una epidemia o pandemia o peste o lo que fuera. Hace mucho que no ocurría en Occidente, al menos, de modo notorio, algo así. No formamos parte de generaciones que hayamos crecido con eso.
Y de repente, cuando eso empieza a ocurrir, mira, yo tengo que hacer una mudanza de un montón de efectos personales de una punta a otra del país el próximo lunes. Tenía todo coordinado con un buen amigo colombiano, que él me iba a hacer la mudanza, tiene una buena camioneta con un carrito atrás. Estaba todo sincronizado, preparado, precios correctos, todo lo que precisamos. Para el lunes. Me llama hace un rato y me dice: Raúl Daniel, tenemos un problema. Yo, mi familia y todos los que trabajan conmigo acabamos de recibir certificado de que estamos todos enfermos de corona. Nos mandaron a casa, quién sabe por cuánto tiempo. Cancelamos el programa. Es muy serio. Entonces uno de repente salta y dice, bueno, primero lo que me preocupa es tu salud. Y con mi mudanza voy a ver qué hago. Pero alrededor de uno, caramba, la gente empieza a estar encerrada. A la gente le pasan cosas por el estilo. La gente sufre, la gente se muere de miedo. Y entonces es el tipo de momento en el cual, más allá de la conexión filosófica interna, uno tiene que actuar. Uno tiene que aprender a llamar a Dios de tú. Y acerca de eso, quiero contarles algo que es muy probable que haya contado alguna vez hace muchos años en un video, pero no logré encontrar ese video. Y lo prometí hace un par de semanas cuando estuve en el sepulcro, en la cueva donde está sepultado Jonij HaMe'agel, un Tana, uno de los autores citados en la Mishnah del siglo I antes de la era cristiana, la cueva en la que se halla su sepulcro queda arriba de una montaña preciosa, arriba de la ciudad Hatzor HaGalilit, a 20 minutos de mi casa. Tuve que llegar ahí por otras razones y me senté ahí a contarles a ustedes un cuento en un video que publiqué luego. ¿Acaso algunos de ustedes se acuerdan de ese video? Y les dije en ese video, les voy a poner el video donde conté la historia de Joní mismo y no lo encontré nunca, así que capaz que no lo conté. Y viene especialmente al caso. Se cuenta en el Talmud, en el Tratado de Ta'anit, que un año en la vida de Joní había una sequía tremenda. Tal era la sequía, ahora acá estamos en invierno, estamos en plena época de lluvias, en el mes de Shvat. Hoy fue el 15 de Shvat, el cumpleaños de los árboles. Había pasado el mes de Shvat, que es el máximo de lluvias en general. Ya había empezado a avanzar el mes de Adar, el mes en el que está Purim, donde uno empieza a prepararse para la primavera y no había llovido ni una gota de agua en todo lo que llamamos Judea hoy día, Yehudá. Y caramba, si no hay agua, entonces tampoco hay cosechas. Y si no hay cosechas, la gente se muere de hambre. Y estaba todo el pueblo muy, pero muy consternado, y los sabios también estaban muy consternados, porque no parecía que las plegarias fueran escuchadas desde los cielos. En un momento de semejante emergencia, cuenta el Talmud, que fueron y se dirigieron a uno de los sabios que se llama Joní. Y Joní tenía fama de que cuando él eleva su plegaria es escuchada. Y caramba, y la historia es muy conocida, es muy famosa. Fueron los sabios a Joní y le dijeron: por favor, pide por lluvias para que la gente no se muera de hambre, para que se termine la sequía. Y Joní, confiado en que su plegaria es escuchada, les dijo: bueno, tomad los hornos. Ellos tenían unos hornos para asar afuera de las casas, en los jardines. Y les dijo: meted los hornos en las casas para que la lluvia no los arruine, para que la lluvia no anegue los hornos. Tanta confianza se tenía. Pero elevó su plegaria y no llovió.
Y entonces volvieron a empujarlo. Y él hizo algo muy especial. Él se paró en un lugar determinado, trazó un círculo en la tierra en derredor suyo y le habló al Creador. Y le dijo al Creador: oye, amo del mundo, tu pueblo han venido a pedirme a mí que acuda a ti, porque ellos saben que yo soy como un hijo que vive en tu casa. Yo soy como si fuera el niño caprichoso que pide cosas y tú se las concedes. Y te pedí lluvia y no les diste. Entonces, ahora yo juro por tu nombre sagrado, que no voy a salir de este círculo hasta que no demuestres misericordia para con tus hijos y les des la lluvia. Eso es algo así como usar Kabbalah Ma'asit, Kabbalah activa. Yo juro en el nombre de Dios, eso está prohibido en el segundo de los mandamientos. Y él se planta y jura por el nombre sagrado de Dios que no va a salir de ese círculo que trazó en la tierra hasta que no llueva del modo en que el pueblo precisa para no morirse de hambre. Y entonces empezó a lloviznar unas gotitas de porquería, así como una muestra gratis de lluvia. Y vinieron los sabios y le dijeron a Joní: mira, tenemos la sensación de que el Creador te quiere tanto a ti, que está haciendo caer unas gotas de lluvia solo para liberarte de tu juramento, pero en realidad no quiere liberarnos de morirnos de hambre. Entonces Joní, en su extremo atrevimiento, se dirigió de vuelta al Creador y le dijo: no es esta la lluvia que te pedí. Te pedí lluvia que llene los pozos, que llene las cuevas donde están los reservorios de agua. Esa lluvia te pedí. Y entonces empezó a llover. Dice en el Talmud que hay una discusión entre sabios de qué tamaño eran las gotas. Que las gotas eran de como un litro cada gota. Imaginaos, gotas de agua que arruinan todo y que inundan todo y que destruyen los plantíos y que... Entonces Joní miró de vuelta para lo alto desde adentro del círculo del que no se movía y dijo: no, no quiero esta lluvia. Yo te pedí lluvia generosa, lluvia de bendición. Y entonces empezó a llover bonito. Empezó a llover de esa lluvia que hace falta. Después hay toda una historia, porque esa lluvia produjo inundación y la gente que vivía en el llano se escapó al monte del templo, se subieron a la montaña porque abajo estaba todo inundado. Y le pidieron a Joní que rezara, que elevara su plegaria para parar la lluvia. Y Joní les dijo que no se eleva plegaria para frenar la generosidad divina. Y la historia sigue. Pero quiero quedarme aquí. Yo me pregunté muchísimas veces. La primera vez que estudié el Tratado de Taanit en el Talmud debe haber sido hace 18 o 20 años. Y cuando pasé por esta historia me pregunté: ¿qué tiene de especial Joní que no tienen los otros? De hecho, todos están rezando por lo mismo. Todos están pidiendo lluvia. ¿Qué hay de especial en Joní que hace que cuando él pide lluvia, llueva? Y que todavía pueda tener la desvergüenza de decirle al Creador: no, esa lluvia no, otra lluvia. Y si no, no salgo de acá adentro. No, esta tampoco. Otra lluvia quiero. ¿Qué le pasa a Joní? Me lo pregunté muchas veces. La respuesta me la dio el Rab Abraham Yehoshua Eshel últimamente. Cuando me enseñó, mirad, seguramente todos ustedes conocen las brajot, las bendiciones que pronunciamos los hebreos, o que pronuncia todo aquel que quiere, en el idioma que sea, bendiciones en las que agradecemos cada cosa que tenemos. Está escrito que está prohibido disfrutar de este mundo sin bendecir con gratitud al Creador.
Entonces yo cuando agarro un ramo de perejil y quiero comer de él, digo, Baruch ata, Hashem Elokeinu Melech Haolam Bore Pri Adama, bendito tú, Hashem, mi Elokim, rey del mundo, creador del fruto de la tierra. Y cuando voy a comer una naranja, digo lo mismo, pero digo creador del fruto del árbol. Y la gente que pronuncia bendiciones, que ya somos minoría, en general, ponen el acento, o ponemos el acento, en el final de la bendición. El Rav Heschel le gustaba preguntarle a la gente, hacer preguntas por el estilo de, no el estilo de Sócrates, que preguntaba para incordiar a la gente y enseñarles a pensar, sino el estilo de quien los despierta algo que está delante de los ojos y no lo quieren ver. Entonces, si yo pregunto, como preguntaba Rav Heschel, ¿qué brajá hay que hacer? ¿Qué bendición se hace de entre todas las bendiciones que decimos los hebreos? ¿Qué bendición se hace por una banana? Cuando voy a comer una banana. Alguien de ustedes me va a contestar, se hace Boré Pri Adamá, el que creó el fruto de la tierra. Y yo voy a decir que esa no es la parte importante de la bendición. La parte de verdad importante de la bendición es la palabra atá, la palabra tú. La parte importante de la bendición es el momento en que trato a Dios en segunda persona. Y probablemente, tal como ocurre hoy día y como da la impresión de ocurrir con los religiosos de todas las religiones, incluidos los que nos convirtieron el judaísmo en una religión de alguna manera, el acento no está puesto ahí. Es una broma que se hace en Yeshivot, que la gente, para mostrar que saben qué bendición decir por cada cosa, entonces el principio de las bendiciones, que es siempre igual, se dice rapidito, Boré Pri Adamá, creador del fruto de la tierra, con lo que estoy diciendo que yo sé cuál es la bendición que hay que decir por tal alimento, o por tal o cual otra cosa. Pero nos perdemos que lo que estamos haciendo es tratando al creador de tú. Y eso es el centro de toda la cuestión. Aprender a tratar al creador de tú. Y no es un tema dialéctico, no es algo que se aprenda en libros, es algo que se aprende buscando hacia dentro de mí. Cuando no puedo confiar en las noticias, cuando no puedo confiar en la información que me dan, cuando no puedo confiar en lo que me dice mi propia filosofía, porque filosofía no es sabiduría, es amor a la sabiduría. Cuando hay profecía no necesito filosofía, porque cuando hay profecía hay una experiencia de lo divino. Pero cuando no tengo profecía, cuando no tengo ese estado de trance maravilloso en el que me encuentro a solas con el Creador, y tengo que filosofar, tengo que preguntarme categorías de verdad, entonces tengo que acordarme que yo, como hombre, en tanto criatura, fui creado con la impronta divina, lo cual quiere decir que soy una suerte de metáfora de Dios. Soy una suerte de espejo en que el Creador se ve. Y cuando soy una suerte de espejo en que el Creador se ve, tengo un diálogo íntimo. Aquello que cuando hicimos juntos esos meses maravillosos que titulamos en un taller Desde lo Divino que hay en mí, y que lo compartimos con varios de ustedes aquí, aquello sonaba muy fácil de pensar cuando no estábamos viviendo algo realmente crítico. Estábamos diciendo lo que tú, Mimi, decías ahora hace unos minutos, bien, se acerca la Geulá, se acerca la redención, estamos preparándonos para eso, ¡qué maravilla! Pero caramba, ahora que el mundo está en pleno cataclismo y todo parece caerse a pedazos, y el sentido en general parece caerse a pedazos, ahora tenemos que hacer eso de modo patente. Ahora precisamos ejemplos como ese rezar con los pies de Rab Abraham Yoshua Heschel. Miren, quiero compartir con ustedes, si me lo permiten,
me seleccioné un par de párrafos de su libro acerca de la profecía, que justo después de tomarme el trabajo de traducir algunos segmentos de él, un buen amigo lo encontró en español en PDF online, de modo que Juana no tiene audio. ¿Acaso, Aide, tú puedes ayudarla de alguna manera? Yo no sé cómo resolverlo, pero estoy transmitiendo de un teléfono y no tengo mucho acceso a botones aquí. Igual todo esto lo estamos grabando, así que con ayuda de Hashem lo vamos a subir en el próximo par de días. Este libro, el libro acerca de la profecía y los profetas, de Rav Abraham Yehoshua Heschel, con ayuda de Hashem lo voy a subir probablemente más tarde o mañana a la biblioteca, a la sección de archivos en nuestro grupo de Facebook Comunidad de Torá. Pero entre tanto, quiero compartir con ustedes con la advertencia de que creo que lo que él está llamando profeta es aquello que llamábamos juntos un par de años atrás, y que tanto me gusta volver a hacerlo de esa manera, aquel que tiene conciencia de lo divino que hay en sí y se comunica desde ahí. Y dice así, Rabí Abraham Yehoshua, se pregunta, ¿qué tipo de hombre es el profeta? Fijaos, un estudiante de filosofía que va de los discursos de los grandes metafísicos a las oraciones de los profetas, puede sentirse como si estuviera yendo del reino de lo sublime a un campo de trivialidades. Porque tú vienes a estudiar a Sócrates, o vienes a estudiar a Platón, o vienes a estudiar a Aristóteles, y de repente, en lugar de tratar de los problemas eternos del ser y el devenir, de materia y de forma, de definiciones y demostraciones, cuando uno entra a estudiar a los profetas, uno se ve frente a oraciones sobre viudas, sobre huérfanos, sobre corrupción de jueces, sobre asuntos de mercado. Dice aún más, Rabí Abraham, dice, en realidad el tipo de crímenes y aún la cantidad de delincuencia que llenan de consternación a los profetas de Israel, si uno recorre el Tanaj, los libros de todos los profetas, uno se encuentra con que los profetas viven despotricando contra la injusticia y contra la maldad de la gente. Y sin embargo, el tipo de crímenes y el tipo de delincuencia que los consternan a ellos y los hacen elevar su voz, no van más allá de lo que podemos considerar normal nosotros, como elementos típicos de la dinámica social en que vivimos. Para nosotros, el acto aislado de injusticia, el engaño en un negocio, la explotación de los pobres, es un problema leve. Es algo con lo que somos capaces de vivir. Para los profetas es un desastre. En nuestro concepto, la injusticia es injuriosa para el bienestar de la gente. Para los profetas es un golpe mortal a la existencia. Para nosotros la injusticia es un episodio. Para un profeta la injusticia es intolerable, es una catástrofe, es una amenaza al mundo. Y de alguna manera eso tiene algo que ver con que de las 7 mitzvot universales, de las 7 leyes universales que recibió Noaj, hay 6 que son prohibiciones. La séptima, que se equipare con la sefirá de Malhut, es la única positiva y es la que nos ordena hacer justicia en nuestras sociedades. Y creo que si eso está siempre vigente, en momentos como este es cuando somos, justamente porque creemos que estamos en camino a la redención, justamente porque nos damos cuenta de que está pasando de un modo que no era como esperábamos que pasara, pero está pasando lo que tenía que pasar para que se caiga a pedazos un mundo de apariencias, para que se caigan todas las cáscaras y salga el sentido que estaba guardado adentro, del mismo modo en que pelamos la cáscara de un fruto para que el fruto aparezca de dentro. Justamente por eso es cuando lo que tenemos que rescatar de la Torá, de la Kabbalah, de nuestra propia práctica de la fe, de nuestro modo de entender la Hasidut, tenemos que rescatar un sentido moral impecable e implacable. Tenemos que despertar
despertar a nuestros congéneres a la necesidad de que haya justicia, a la necesidad de que las cosas estén bien, a la necesidad de que se haga el bien, a la necesidad de que no se deje al pobre y al menesteroso en la calle. Tenemos que ocuparnos de vivir en una sociedad que merece ser redimida. Y si no saltamos ahora, cuando todos los discursos en derredor están llenos de vanidad, de necedad, de superficialidad, cuando pareciera que la mayor parte de la humanidad se está volviendo analfabeta y no sabe leer libros, cuando lo más profundo que lee mucha gente, los pocos que todavía saben leer y escribir se van a Twitter, porque ya en Facebook casi que no se escribe. Y ahora es cuando tenemos que hacerlo. Ahora es cuando tenemos que rescatar esos valores que son los que nos permiten tratar a Hashem, tratar al Creador de tú. Porque cuando yo hablo desde lo divino que hay en mí, entonces yo tengo que conducirme con las cualidades que el Creador me muestra. Y cuando yo hago eso, esas cualidades se revelan en mi vida. Cuando yo hago eso, me acerco a una teofanía, me acerco a una revelación, me acerco a un espíritu profético. De algún modo, la religión, la lectura de textos religiosos, el prestar atención al discurso mágico de las religiones, nos ha llevado a creer que andar con símbolos, jugar con letras, todo lo cual está muy bien, pero nos ha llevado a creer que eso es lo determinante. Y eso no es lo determinante, y en realidad nunca fue lo determinante. Mientras todavía era cómodo dedicarnos a aprender o a estudiar eso, porque no vivíamos en medio de una catástrofe mundial, entonces estaba muy bien dedicarnos especialmente a eso. Ahora tenemos que bajar del símbolo a la cosa misma. Ahora tenemos que darnos cuenta que cuando hablamos de la enmienda de la Sefirá de Malhut, y caramba, yo tengo muchas horas de video dedicadas y muchísimas páginas de texto dedicadas a hablar de la enmienda de la Sefirá de Malhut, pero ahora tenemos que entender que Malhut es el reinado, y el reinado se manifiesta en el mundo de la acción donde estamos. Y enmendar la Sefirá de Malhut es, caramba, presentarnos como voluntarios para intentar que el mundo sea más justo, evitar injusticias con nuestras manos, con nuestros pies. Decir, yo que soy creyente, yo que vivo, que creo en la Torá, y que creo no que la Torá es un libro que los hombres inventaron para hablar de Dios, sino un libro que Dios escribió para hablar del hombre. Entonces yo tengo que poder pararme sobre mis pies y llevar esa Torá a la acción. Por dentro del mundo de los símbolos. No es que los símbolos estén mal, pero está pasando un fenómeno muy terrible al mismo tiempo que pasa toda esta historia del corona y las debacles económicas de las distintas sociedades en el mundo y el modo en que todo se maneja. Está ocurriendo que hay mucha gente vendiendo símbolos de modo extremo y haciéndole creer a la gente más que nunca en estampitas, en bulas, en todo ese tipo de cosas que ahora no tienen nada que ver. Ahora, en realidad, quien quiere conducirse espiritualmente del modo que el tiempo requiere, creo con mucha humildad. Y ayer de repente me di cuenta, antes de escribir ese estatus en el que dije, hay que aprender todo de nuevo, me di cuenta que me hacía falta que apareciera Rav Abraham Yehoshua Heschel a darme un ejemplo de un tipo que sale a la palestra a pelear por los derechos de los negros, o a reclamar el fin de la guerra de Vietnam. Y eso lo hace en nombre de la Torá. Y claro, él murió en el año 72, hace mucho. Yo no había entrado a la escuela, pero si eso era así en el año 72, ¿cuánto más ahora que
la mayoría de la gente está muy desorientada, incluso los que parecen muy seguros, en realidad están desorientados. Los que parecen muy seguros, sencillamente se cansaron de dudar y salieron y tomaron uno u otro partido. En todas las cosas en las cuales el mundo se está fragmentando, pero no quiere decir que sepan de qué se trata, de qué se trata nada. El problema ahora es salir a actuar Torá, a decir, yo que soy hombre de Torá, quiero que la gente que me ve como hombre de Torá me vea haciendo el bien, pero haciendo el bien en la práctica, no solo hablando de hacer el bien, compartiendo mi comida, compartiendo las monedas con que cuento, compartiendo mi auto para trasladar enfermos, visitando hospitales llenos de gente con corona. Y entonces, ahí yo demuestro mi fe. Les conté hace meses en algún video, y no importa, es el caso más extremo que tengo para contar, entonces lo voy a repetir, pero tengo otro montón de casos intermedios por el estilo. Digo, acá el servicio secreto de la policía más o menos anda rastreándonos todo el tiempo en los celulares, y pueden hacerlo aunque apagues la ubicación del celular. Y entonces, si ellos descubren que estuviste cerca de un enfermo de corona, te avisan, estuviste cerca de un enfermo de corona, tenés que guardarte en tu casa durante una semana. Y yo me pasé 3-4 meses visitando un par de hospitales donde estaba lleno de enfermos de corona. Yo empecé yendo por un amigo que estaba allí, precisamente en la zona donde estaban todos los conectados a respiradores. Mi pobre amigo ya no está sufriendo en este mundo con nosotros. Pero estuve yendo así, y la mayoría de las veces, claro, fui con celulares apagados y me cuidé de esas cosas. Se ve que alguna vez me olvidé y anduve con celular prendido. Entonces pasaron un montón de días, y al cabo de muchos días, el servicio secreto de la policía, el Shabak, me hizo llegar un SMS, un mensaje de texto diciendo: tienes que guardarte en tu casa por una semana porque estuviste cerca de un enfermo de corona. Y no estuve cerca de un enfermo de corona, estuve cerca de un montón de enfermos de corona. Y estuve trasladando análisis de gente con esos palos que se le meten en la boca para sacar muestras de saliva y cosas así de un lado para otro. Y más o menos sigo haciéndolo dentro de una organización en la que me presenté de voluntario, en el que cada uno lo hace en el radio en el que se encuentra, para hacerle bien a otros. El modo de demostrar la fe es actuar desde la fe. El modo de demostrarnos despiertos desde lo divino que hay en nosotros es verdad, es elevando nuestra plegaria, pero elevándola como Joní, no elevándola como los otros sabios, que se conformaban con eventualmente ir a la sinagoga y recitar las plegarias que están escritas. No, hay que ser como Joní. Cuando hay sequía, y sequía de aquellos tiempos, y sequía de ahora también, sequía, pero en aquellos tiempos mucho más crítico, sequía quería decir hambre, y hambre quería decir muerte. El momento en que hay una crisis que afecta a todos, es el momento de actuar desde la fe, incluso en la plegaria, incluso en todo, tratar a Dios de tú. Y para tratar a Dios de tú, yo tengo que sentirme digno de que Dios me deje tratarlo de tú. Tengo que sentirme digno en cómo me conduzco. Tengo que sentirme digno en qué me permito a mí mismo y qué hago para despertar alegría en los otros y felicidad en los otros, esa felicidad que cura, y enseñarle a la gente a respirar. Aparte de enseñarles Kabbalah y la magia de las letras y la magia de los símbolos del tarot y la parashá de la semana y todas las cosas que amamos estudiar juntos, hay que ir a lo más básico. Hay que enseñarle a la gente a estar más sanos, a sentirse mejor, a sentirse con fe, porque la fe va a determinar gran parte de la salud en que van a vivir.
Antes de que yo pegue un punto de inflexión en lo que estoy hablando, ¿hay alguien que me quiera interrumpir, hacer alguna pregunta, decirme que estoy completamente equivocado? Esto no es, ni pretende ser, ni siquiera un shiur, ni una charla magistral, ni nada parecido a eso. Pretende ser una reunión de los conjurados, de aquellos conjurados que Borges quería en el último poema de su último libro. Perdón, esta cosa se me cae. De aquellos conjurados que Borges quería en su último libro, los conjurados de la razón, los conjurados por el bien. De modo que, si alguien quiere tomar la palabra, sois bienvenidos. Por favor, Liz. Continúe. Ahora, viendo todo lo que estoy diciendo ahora de otra faceta, desde la faceta desde la que hemos hablado tantísimo a lo largo de los años, a veces con algunos de ustedes y de quienes van a ver este video luego, seguramente nos conocemos, al menos en lo que compartimos hace tantos años, y hemos recorrido tanto camino juntos. Que caramba, yo la mayor parte de estos años he hablado desde la Kabbalah, tratando de conectar las nociones y los símbolos de la Kabbalah, las metáforas de la Kabbalah, con la vida real de las almas. Y entonces estudiamos acerca de la Sefirot desde muchos ángulos distintos. Tengo una serie de videos hechos junto con Javerim de Barcelona, hace muchos años, que se llama, si buscan la playlist, se llama Aproximación Moral al Sistema de 10 Sefirot. Y tenemos muchas aproximaciones distintas. Y cuando empezó todo esto, hace un año casi, en Purim, hace 11 meses, cuando empezó todo esto, yo recuerdo que en un video compartido les dije, Javerim, lo que pasa es que en Purim, que es dentro de un mes contando desde hoy, un mes menos un día, en Purim lo que ocurre es que estamos bajo la conducción de la Sefirá de Keter, de la corona. Y la corona, si la represento en el cuerpo humano, está por encima mío. Cuando la conducción de la realidad viene del Keter, viene de la corona, no se entiende nada lógicamente, porque es como que todo está en manos de Hashem, pero Hashem no aparece por ningún lado. Que eso precisamente es lo que pasa en Megilat Esther, en el libro de Esther que leemos en Purim. Es todo el tiempo, todo ocurre a los bandazos. La realidad se modifica de modo radical, extremo, de un instante para otro. Y es obvio que es el titiritero que está trabajando con los hilos de las marionetas, pero el nombre del Creador, ningún nombre del Creador, aparece aludido en ninguna parte de todo el libro de Esther. No hay eso. El Creador no aparece ahí, el Creador está invisible. Y en general estamos acostumbrados a, de modo retórico, evocar la conducción del Keter cada año. Cuando estudiamos el libro de Esther, Megilat Esther, hacia Purim, pero no estamos habituados a vivir la conducción del Keter. Al menos hace 2-3 generaciones que en general la mayoría de nosotros no sabemos mucho de eso. Conocemos procesos, y en el Keter no hay procesos. Hay boom, boom, boom. El viento viene del norte. No, ahora viene del oeste. No, ahora viene del este. Y ahora llueve, aunque en general llueve cuando el viento viene del oeste, y ahora viene del norte, pero llueve igual. Cambian las reglas, cambia el modo en que discurre la realidad. Y eso viene a desafiar mi capacidad de mantenerme entero, y de mantenerme equilibrado, y de mantenerme armónico, frente a Hashem, y hablarle de tú, y decirle, no es esa la lluvia que te pedí. Y fíjate que yo no estoy pidiendo para mí, dice Joní. Joní está pidiendo para todos.
Joní está pidiendo para el pueblo que no sabe elevar la plegaria como sabe elevarla él. Y eso es maravilloso, y hay que entender que esta vez lo que nos pasó, y lo que sigue pasando, y hasta que no aprendamos a jugar con esas reglas, da la impresión de que cada vez va a seguir pasando más, porque es como que se estuviera profundizando todo esto. Yo estoy esperando, humildemente, tengo la sensación de que se vienen twists nuevos a la historia, y pasan todo el tiempo, porque ahora entramos, hace un par de semanas, entramos al twist de las mutaciones del corona. Y las mutaciones del corona en el hemisferio norte se están mezclando con las gripes de todos los años, que ya también tienen muchas variedades. Y ya, caramba, si yo no entiendo que todo está ocurriendo por una conducción divina que yo no tengo capacidad de entender, pero que sí tengo capacidad de entender a dónde me lleva a mí. ¿Cuál es el modo en que yo puedo sobrevivir, al menos espiritual y moralmente? ¿De qué modo puedo sobrevivir físicamente? Nunca sé. Uno puede ser el hombre más sano del mundo y le cae una cornisa encima y se terminó. Que no le pase a nadie, o un piano. O como el ejemplo que dimos alguna vez, que fue una noticia de verdad en los años 70, lo usé alguna vez hace unos años en alguna historia que les conté, un bote, un tipo que apareció, un náufrago que apareció en una playa, creo que en China, y cuando lo rescataron, el tipo dijo, le preguntaron qué pasó, y él dijo que era un pescador que estaba en un pequeño barco junto con otros pescadores, y qué sé yo qué, y de repente les cayó una vaca del cielo. Y la vaca del cielo hundió el barco y se ahogaron todos, y él se salvó de milagro y lo internaron en un psiquiátrico. Y digo, ¿cómo va a caer una vaca del cielo? Y después ocurrió que realmente un avión que trasladaba ganado tuvo un problema en alguno de los motores y tuvo que tirar algunas vacas mientras pasaba por encima en medio del mar. Y esta pobre gente tuvo tan mala suerte que les cayó una vaca del cielo y les hundió el barco. O sea, todo puede pasar. La pregunta es quién soy yo, porque siempre todo puede pasar. La pregunta es quién decido ser yo en medio de todo ese escenario que puede cambiar constantemente. La pregunta es, cuando estamos en Sefirat HaKeter, cuando estamos en la conducción de la corona, es el momento de mayor potencialidad de revelación. Es cuando yo puedo acercarme más a esa idea del profeta. Y no es por vía de tener revelaciones proféticas, es por vía de este celo de las citas que les leí hace unos minutos, del profeta que sabe que el hecho de que sus ojos estén viendo injusticia, reclaman de él denunciar la injusticia y actuar para rectificarla. Y ese es el modo que tenemos a mano, mucho mejor que compartir estampitas o cosas por el estilo. Ese es el modo que tenemos a mano para demostrar a los demás, para ayudar a quienes no tienen fe, a quienes desesperan, a quienes están tristes, desorientados, deprimidos, a quienes están en la oscuridad. Mostrarles qué es estar apegado al Creador, qué es estar apegado a la Torá, qué es tomar la Kabbalah por emblema, que es estar dentro de la Hasidut. Hasidut, que es practicar el Hesed, estar apegado a la piedad desde lo humano, siguiendo el ejemplo de la piedad divina. Eso para darnos una aproximación también desde lo místico, desde los conceptos que hemos estudiado a lo largo de todos estos años, que creo que en este momento nos llevan exactamente al mismo lugar. Entonces, a ver, es otro punto en el que puedo hacer una pausa y me encantaría escucharlos a ustedes. Desde todo lo que venimos hablando, por favor, quiero que me peguen, que me digan que están en desacuerdo conmigo, que me cuenten de qué modo puede ayudarles lo que estoy compartiendo o qué está faltando en lo que estoy compartiendo.
creo que es el tiempo en el cual podemos madurar como, como comunidad, como, como red de conjurados por el bien, para trabajar juntos por aquello en lo que hemos aprendido juntos a creer, para trabajar en construir Geulá. Es un momento de revelación más que nunca antes, y tenemos que aprender a traducirnos entre nosotros para aprender a traducirnos a los otros también. Eso es lo más importante que quisiera que nos llevemos todos juntos de este encuentro de hoy. De modo que, por favor, ¿quién toma? ¿Están todos atónitos o se fueron o no escuchan? O... Adelante, Aide, por favor, querida amiga. Bueno. Estaba, no sé si estaba escuchando, bueno, ayer estaba escuchando otra charla de usted de hace años, no la del grifo, otra, porque escuché dos, otra, y el sentido del cómo hacer las plegarias para que el Eterno conteste, ¿no? Y decirle de tú. Creo que antes de eso, el secreto es que cuando pides la cosa, seas la cosa. Ser la cosa que vas a pedir, que se manifieste, es lo básico y es así como Kinder 1 en este tema de cómo hacer que el cielo se mueva, ¿no? Entonces, podemos tener todos los libros, todos los enseñanzas, todas las letras, todo lo que quiera, todo. Creo que ya van muchos miles de años aprendiendo, ¿no? Pero creo que nos llegó el tiempo de la práctica. Creo que nos llegó el tiempo de practicar lo que dices que sabes, y no nada más en un ratito de 5 minutos, sino hacerlo en cada instante, en cada momento, cuando estás en tu casa, cuando estás, como dice la autora, en el camino, cuando estás andando, todo el tiempo, ¿no? Y eso no hace falta que andes, como ya sabemos, la Torah no hace proselitismo, no hace falta que andes predicando por la vida, sino tu vida ilumina solo, sin que lo andes anunciando. Y esa iluminación, esa luz, por conclusión, los otros van a decir, ¿y a ti qué te pasa, no? O sea, cuéntame tantito, ¿cómo le haces para que te suceda eso? Eso me recuerda cuando estaba en el hospital, que la platicaba con Silvia el otro día, que le digo es que somos muy atrevidas, porque yo le decía a Shem, yo, o sea, le decía todas las plegarias sabidas y por haber, ¿no? Y aparte de eso le decía, no lo hagas por mí, hazlo por tu nombre, o sea, por ti, hazlo por ti, en el tema de mi salvación, ¿no? Pero imagínate el atrevimiento, hazlo por ti, pero me sirve a mí. Entonces, ese por ti, yo imagino a Hashem riéndose, diciendo, bueno, esta, ¿no? Es que él sabe que yo sé, que él sabe que yo sé. Entonces, eso parece trabalenguas, pero póngale pausa. Cuando el Eterno sabe que tú sabes, entonces se mueven las cosas, pero no desde un saber de letras o de, no desde Jogma, sino desde Vina, que se convierte en Daat, en la experiencia. Entonces, pues, está genial, porque la verdad esta pandemia es súper buenísima oportunidad para hacer un montón de cosas que no veníamos haciendo algo antes. Y sobre todo estar en conciencia profunda de la conexión con el Eterno, que al fin de cuentas es todo lo que hay. Estés encarnado o desencarnado, da igual, es todo lo que hay. Así que eso es todo. Maravilla. Sí. Y fíjate qué obvio que es todo, que hasta toda la historia se llama corona, que es el Keter mismo. ¿Hasta qué punto es todo tan obvio que rompe los ojos? Y es tan importante, ¿hasta qué punto es irrelevante en realidad el nivel de detalle en que la enfermedad se produce o no se produce? Lo que precisamos es una curación moral de la humanidad. Lo que precisamos en tiempos de preparar la Geulá es una respuesta moral a lo que está ocurriendo en la salud, en la economía, en la política,
en los modelos de empleo y los modelos de salario, lo que precisamos son respuestas morales nuevas. O las viejas respuestas morales, pero saliendo de dentro de las cáscaras y revelando un sistema en que seamos capaces de recibir Geulá. Yo, por favor. Pero hay otra cosa ahí en ese punto súper importante. ¿Cómo eres capaz de recibir la redención si, va a sonar medio tonto, si la estás buscando afuera? O sea, no buscar afuera. Le estás preguntando, o sea, hasta te pones a hacer plegarias mal hechas cuando estás buscando al Eterno fuera de ti. O sea, paso uno no es afuera, es adentro. Entonces, muchos creo que hasta plegarias incluso se hacen en sentido externo. Y esto no funciona, porque vuelvo a decir y parece tonto, pero tienes que ser la cosa para que recibas la cosa que estás evocando. Porque en realidad no estás pidiendo, sino estás evocando. Y cuando evocas, manifiestas. Entonces empiezas a hacer todo el tránsito desde Keter, Jogmat, Tatata, hasta Malhut, que se expresa. Y muchas veces estamos todos alrevesados, que quieres hacer desde Malhut, desde lo material, que Keter se mueva. Y así no es. Entonces, todos al revés. Pero bueno, no sé si ya me estoy enredando sola, pero el tema no, es precioso, ¿no? Desde adentro. Es que el dibujo es que yo hago el ticún de mí mismo, yo me enmiendo a mí mismo, y cuanto más me enmiendo a mí mismo, cuanto más claro soy en el modo en que actúo, en el modo en que vivo, en el modo en que me expreso, que me comunico, más capaz de recibir divinidad soy. Puedo, cuando yo hablo de tú con el Creador, estoy hablando con todo el Dios que soy capaz de albergar dentro de mí, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo soy celoso del bien, como Hashem es celoso del bien en la Torá, si yo soy celoso de la misericordia, de la piedad, Si yo soy solidario como el Creador me pide que sea solidario, si yo asumo en mi propia vida los valores que el Creador me reclama en su Torá que yo asuma, entonces yo albergo, todas estas palabras son muy imprecisas, ¿no? Pero yo albergo mucho Dios dentro de mí, yo albergo mucha divinidad dentro de mí. Y cuando yo hablo de tú, entonces yo estoy hablando de algo mucho más revelado, que si yo meramente tengo una vida en la que el Creador no se manifiesta, no tiene una expresión en mi vida activa, más allá de mi pensamiento. Cuanto más el Creador se manifiesta, lo que decía es el de rezar con los pies, cuanto más el Creador se manifiesta por sus valores, por lo que nos enseñó en su Torá, en mi vida, en cada instante que yo vivo y en qué es lo que hago en ese instante, bueno, ese es mi modo de obtener revelación del Creador, de volverme capaz de tratarlo de tú, de volverme capaz de verdad tratarlo de tú, y de que, como decía Jonías Meagel, que él entiende, que él asumía que el Creador lo trata a él como si fuera un chiquillo caprichoso que pide cosas, y que el papá no se las puede negar, porque está completamente por dentro, porque está imbuido de divinidad. Cuenta el Talmud en el Tratado de Tabanit, después, creo que es el Talmud Yerushalmi el que cuenta esto, después del episodio de las lluvias, vino el que era el presidente del Sanedrín, del Consejo Rabínico, del Gran Tribunal Rabínico en esos momentos, y vino donde Jonías Meagel, y le dijo: yo tendría que condenarte ahora a Nidui, que es como el ostracismo de los griegos, o sea, hacerle un jerem, por atreverte a hablarle así al Creador, por atreverte a ponerle condiciones al Creador y en público, por hacer creer que es posible hacer algo así, por jurar en nombre de Dios. Y es más, si cualquier otro que no fueras tú
hiciera una cosa así, pues lo aislaríamos de la comunidad por completo para que todos sepan que eso no se hace. Pero como eres tú, y el Creador te quiere tanto, y hace lo que tú pides, bueno, no tengo más remedio que ser una excepción. No puedo condenarte a ti si el Creador hace lo contrario y se aviene a todo lo que tú pides. Creo que por ahí es por donde estamos yendo, sí. Creo que tenemos que hacer, tenemos que seguir profundizando y tenemos que compartir mucha reflexión de estas. Miren, yo, una cita más de este libro de los profetas, que luego lo voy a subir en PDF entero a la sección de archivos de Comunidad de Torá en Facebook. Dice, y acordaos, cuando él habla del profeta, yo creo que está hablando de aquel que es consciente de lo divino que hay en sí, que tiene la experiencia de lo divino, ese momento de trance, de epifanía maravillosa, cuando yo me hago uno con el Creador, y eso es completamente íntimo y vivencial. Y dice Rav Abraham Yehoshua Heschel, dice, el profeta es humano, pero emplea notas una octava demasiado alta para los oídos de la persona común. Experimenta momentos que desafían nuestro entendimiento, porque no se los puede entender desde afuera, es íntimo. No es ni un santo cantante, ni un poeta moralizador, sino un asaltante de la mente. Y creo que lo que este momento reclama de todos nosotros, de todos quienes estamos conscientes, de todos quienes estamos despiertos y miramos la vida de frente, y sabemos que el problema no es si yo estoy vivo o no estoy vivo, eso es contingente, ni siquiera a dónde va a ir el mundo, que también es contingente. La pregunta es, ¿qué rol cumplo todo tiempo que tengo una voz que soy capaz de elevar? ¿Qué rol cumplo todo tiempo que tengo capacidad de mantenerme en movimiento y hacer cosas y dar ejemplos? Si yo tengo eso claro, entonces tengo que juntarme con todos los otros que también lo tienen claro y asaltar las mentes de los demás, asaltar las redes sociales, asaltar el barrio, asaltar las instituciones con ideas nuevas o con las viejas ideas esas de justicia, solidaridad, bonomía, desinterés, ser buenos, caramba, empezar a poner el mayor acento en decir, yo porque soy fiel a la Torá, yo porque soy hombre de Kabbalah, el modo que tengo de expresar eso es tratando de ser más bueno en la acción, cada día. Ese es el modo en que puedo revelarme en este mundo como obrero de Geulá. Yo les voy a proponer, primero que por supuesto, quien más quiera agregar su propia reflexión o pregunta o demás a este encuentro sagrado y luminoso, está invitado a hacerlo. Luego de lo cual les voy a proponer que aprovechemos que estamos todos juntos y como tantas veces, compartamos juntos nuestra tefilá, nuestra plegaria Nishmat Kol Hai, desde la certeza en el corazón que lo estamos haciendo todos juntos, tratando al Creador de tú y diciéndole, sabemos reconocer todo lo bueno, sabemos agradecer y queremos agradecer todo lo bueno y queremos expandir esa conciencia para que este mundo de que formamos parte y que has puesto en nuestras manos, caramba, sea merecedor y sea capaz de recibir Geulá. Así que por favor, quien quiera levantar su voz, yo entre tanto recojo en la computadora aquí al lado el link donde tenemos el archivo dentro de la biblioteca de Comunidad de Torá en Facebook de Nishmat Kol Hai, para quien no lo tenga delante suyo, que lo tenemos en versión hebreo, traducción y fonética, y a continuación los invito a que la compartamos. ¿Quién nos dice algo más, por favor? Adelante.
Bueno, yo iba a agradecer de nuevo porque parece que has respondido algo que me he preguntado muchas veces y no tenía respuestas. Yo desde los 8 años soy activa, quiero decir, soy voluntaria en diferentes sitios, tengo para 52. Mi forma de vida siempre ha sido la acción y la fe moviéndome en la acción, en diferentes estadios y en una fe muy particular, ¿no? Muy personal. Me bautizaron como cristiana, pero fui autodidacta un poco de cábala desde hace 10 años, pero solo autodidacta, no lo conozco mucho, porque se me despertó esa necesidad. Y desde muy chica me pedían todas las familiares o amigos o gente de amigos de mi madre que yo les rezara porque decían que cuando yo lo pedía, se cumplía. Y aún me siguen diciendo, y aquí hay personas que pueden robar, tú pídelo porque a ti te escuchan. Y yo decía, no, nos escuchan a todos. Pero parece ser que o yo me creía eso y a lo mejor por eso se manifestaba, porque yo estaba convencida de que me escuchaba o porque yo lo practico, lo pongo en práctica. Mi fe la hago práctica, de diario, no solamente rezando. Y hoy me has dado esa respuesta, que quizás sea por eso por lo que yo siempre me he preguntado, porque tenía la suerte de que cuando pedía para los demás, porque de mí me olvidaba bastante, podía cumplirse casi siempre. Y parece ser que es porque es esa fe que tengo, que se lo va a dar Dios y que le va a ayudar, lo pido de esa manera y se cumple. Parece ser, por lo que tú estás diciendo, porque sí tengo esa manera de pedir de claro tú a sí. Tú, sintiendo lo divino en mí, lo vivo así. Bien. Y es un honor formar parte de esto juntos. Es un honor que estemos formando parte juntos de esto, por supuesto. Algo que decías, ¿no? El tú. Uno no trata de tú a un desconocido. No trata de tú a un extraño. Por supuesto. Creo que para poder tratar a alguien de tú, hay que estarlo bastante conocido y tener bastante confianza y bastante, como es como un estadio de intimidad para poder tratar a alguien de ese modo. Sí. Creo que tiene que ver con eso, que uno cuando hace una plegaria no lo hace como con un extraño, hace una conversación y hace esta, como dice Aide, a veces somos medio atrevidas, pero en realidad se trata de eso, ¿no? Que nosotros en ese momento no estamos hablando el cuerpo, no está hablando esa mente. La que está hablando de tú es esa naturaleza divina, que es igual a la del Creador, nada más que más pequeña. Es el sentir. Entonces, lo sientes aquí. Me parece que pasa por ahí, no porque yo estoy hablando desde la mente y haciendo tipo una orden, quiero que llueva, como decía. No lo estaba diciendo él, lo estaba despidiendo su alma. Y el Creador no se va a negar nada a sí mismo, esto como hablabas de la metáfora y el espejo, ¿no? Bien, claro. Creo que eso tiene que ver. Sin duda, bellísimo modo de decirlo. Sin duda, bellísimo modo de decirlo. Baruch Hashem. Gracias. A ti. ¿Quién más quiere agregar algo? Adelante. Bueno, acá en el chat acabo de ponernos el link donde está el archivo de Nishmat Kol Hai, de la plegaria que nos aprestamos a compartir. Y entonces, si estamos todos listos, los invito, primero que nada, a que hagamos unos segundos de silencio, preparándonos para la plegaria. Y que cada quien concentre la intención de su propia plegaria en círculos concéntricos, desde sí, a sus seres queridos más inmediatos, a todos aquellos a quienes bendice de modo directo, con nombre, con apellido, con imagen, en la conciencia, y así sucesivamente, porque queremos bendecir a nuestro mundo. De modo que nos concentramos todos en los nombres que queremos bendecir, cada quien,
y en más o menos 30 segundos, con vuestro permiso, yo pronuncio la plegaria de Nishmat Kol Hai en voz alta en hebreo, y cada quien lo escucha, o lee, o lo medita, y estamos todos juntos, poniendo toda nuestra fuerza en ese tú a quien pedimos, hacia todo lo divino que somos capaces de revelar en nosotros mismos, hacia todo lo divino que somos capaces de aceptar, hacia Dios revelado en todo el bien que somos capaces de reconocer. Y así nos constituimos en obreros de redención, en obreros de Geulá. Nishmat kol chai tevarech et shimcha Adonai Eloheinu Veruach kol basar tefa'er utromem zichrecha malkeinu tamid Min haolam ve'ad haolam ata'eil Umibal adecha in lenu melech go'el u'moshia podeh u'matzil u'mefarnes ve'one u'merachem bechol etzera ve'tzuka In lenu melech עוזר וסומך אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות אדון כל תורדות המהולל ברוב התשבחות המנהג עולמו וחסד ובריותיו ברחמים. ואדוני ער הנה לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים והמסיח אילמים והמתיר אסורים והסומך נופלים. והזוקף כפופים, ולך לבדך אנחנו מודים. ואילופין ומלא שיר הקיים ולשנינו רינקה המון גליו, וספתותינו שבח כמרחבי רק יעבי עינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ולברך את שמך על אחת מאלף אלפי אלפים מריבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו מלפנים. ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, בשובע קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלתתנו, מחולים רעים ונאמנים דיליתנו. עד הנה עזרנו רחמך ולא עזבונו חסדיך. ואל תתשיינו, אדוני אלוהינו, לנצח. על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הנה הם יודו ויברכו וישבחו ויפוארו וירוממו ויעריצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודה וכל לשון לך תשבע, בכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, וכל הלבבות יראוך, וכל קרב וכליות ישמרו, יזמרו לשמך, כדבר שכתוב, כל עצמותי תאמר, נא אדוני מי חמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. שבעת אני אם אתה תשמע צעקת הדל תקשיב ותושיע, מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון. קונה שמיים וארץ, נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך. כאמור לדוד, ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך, המלך היושב
al kiseiram benisa shochen ad marom vekadoshemu וכתוב רננות צדיקים באדוני לישרים, נאווה תהילה, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל, ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, לעלה ולקלס. על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך, משיחך, ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו. האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה הליל וזמרה עוז, ממשלה נצח גדולה וגבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודעות. לשמך הגדול והקדוש, ומעולם עד עולם אתה אל. Sean a voluntad las palabras de nuestras bocas y la razón de nuestros corazones está ante ti. Hashem, nuestro punto de verdad y de salvación, creador, amo y ejemplo, que solo a ti elevamos plegaria. Y que solo en ti confiamos nuestra redención. El que hace shalom en sus alturas, haga el shalom sobre nosotros, y sobre todo Israel, y sobre todos los hombres del mundo. Y digamos amén. 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 Queridos amigos, es un honor compartir con ustedes. Amén. Es un honor compartir con ustedes Torah, reflexión y plegaria. Quiera Hashem regalarnos muchas oportunidades para hacerlo. Quiera Hashem que seamos capaces de ser suficientemente sensibles para advertir hasta qué punto lo que hacemos juntos incide en nuestras vidas y en las vidas de nuestro mundo. Gracias. Gracias. Gracias por Gracias. Los corazones compartidos. Gracias. Invito. Maestro. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Qué gracias. Bueno. Por si alguien no lo está. Muchísimas gracias. A ustedes, a todos y cada uno. Y a todos quienes después vean gracias. Este video. Gracias a ustedes. Y a todos quienes, los presentes, y a todos quienes vean después este video, los invito a estar dentro de nuestro grupo Facebook, Comunidad de Torá. Los invito a estar en nuestro canal de YouTube, Abrak Adabra, y a quienes estén en sus posibilidades ayudarnos con una suscripción siquiera mínima para de verdad poder seguir dedicándome a hacer esto sin caer en la miseria todo el tiempo. Aquí ahora les pego aquí en el chat los dos modos más prácticos de hacerlo. No es condición para nada, porque es Hashem quien nos alimenta y es Hashem quien nos da, y cada quien se encuentra a sí mismo como Sheliach, como enviado de Hashem, donde le es más propicio. ¡Mel rey! Aprovecha hacer los anuncios parroquiales.
Por favor. Los próximos anuncios parroquiales, de ahí de que van a seguir habiendo otras charlas, que sí van a tener un valor, un pago simbólico, que si no, bueno, si no llegan a ese pago, algo menos, pero sí ya van a tener una contribución como debe ser, por el que nos está destinando previo, en el momento y post, con la edición de estos videos y de estos audios y estos tiempos que nos dedica acá el RAP. Creo que estamos todos de acuerdo que corresponde. Pero bueno, eso lo dejo para Aide, que es la de estas cosas, pero ya que están, ya que los que están acá sí ya saben. Que dale. Pasa que está sucediendo, ¿no? Gracias, claro. Javrim, queridos, a ver, Aide, ¿vas a decir algo tú? O empezamos a despedirnos por hoy siendo... Nada, solo gracias por estar y ya les avisaremos sorpresas luego. Yo solo obedezco. Yo me siento acá a estudiar y a planificar y a escribir. Tengo sorpresas del lado de libros también para presentar con ayuda de Hashem en muy, muy poco tiempo para adelante, con la intención de seguir haciendo todo esto que estamos haciendo juntos. Gracias a todos. Gracias. Mi brajá para todos. Gracias. Para todos. Que sea un Shabbat de redención. Este Shabbat nos toca leer para Yahvé Shalach, una parashá de la Torá que habla de romper el Yam Suf, romper el Mar Rojo, quebrarlo, y todo el sentido, si se dan cuenta, en el relato de la Torá, entramos al Mar Rojo por un lado y salimos por el mismo lado. No hay tal cosa como un cruce del Mar Rojo. Todo el tema es que antes de entrar al Mar Rojo estamos muertos de miedo, y cuando salimos del Mar Rojo estamos llenos de fe y de alegría, y entonamos un canto precioso. Y eso es de lo que se trata. Es como que ahora estamos Mar Rojo. Tenemos que entrar solamente para recuperarnos por completo, para ser fuertes, para ser enteros, para ser socios de Dios, para revelar lo divino que hay en nosotros, para ser socios de los profetas, para hacerle bien a todo el mundo que nos rodea y conducirlo hacia un lugar mejor. Los conjurados. Gracias, Javrim, queridos. Gracias. Hola, hola. Solamente quiero leerles, porque el Rab, cuando estábamos planeando esta reunión, me escribió un mensaje y les voy a leer una parte que se me hizo súper guau. Y él me escribió esto. Dice, parece que el mundo se cae a pedazos, pero lo que se cae son las cáscaras. El que no se da cuenta sucumbe ante las cáscaras y se cae. O sea, te caes juntos con las cáscaras. Así que el propósito de esta reunión es que veamos todo lo que estamos viendo, pero que no te desbarates con la cáscara, sino yo me lo pasé a una nuez. Como la nuez también es una cosa metafórica y cabalística, ¿no? Pero entonces adentro está la nuez, la cáscara es lo de afuera, e incluso la cáscara se usa para abono y otras cosas que son buenas la cáscara, pero en este caso, no te confundas, tú no eres cáscara, eres nuez, así que ubícate en donde te toca. Con las cáscaras hacemos barquitos para Lilliput. Javrim, a todos, muchísimas gracias. Casi la 1 de la mañana acá, me voy a poner a cocinar. Por favor. Seguimos juntos. Seguimos, gracias. A todos, y que compartamos shalom. Mucho de esto con ayuda de Hashem. Shalom, shalom, shalom. Gracias. Shalom, shalom. Siempre escucharte, Daniel. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Shalom para todos. Muchos abrazos. Shalom. Qué gusto. Shalom, shalom.